con el maestro Jorge Rubiche. Buen día, Norma. Buen comienzo de semana, ¿eh? Igualmente. Pasó larga esta semana de mucho trabajo. Una semana con cosas. Sí, totalmente. Vamos a trabajar, mucho trabajo. Todo muchísimo. El mundo viene a trabajar. Sí, hoy tenemos alguna. Tenemos una peluquita. Que vamos a completar. ¿Te acordás que hace unos programas atrás yo enseñé a hacer el decoupage? Hiciste el decoupage del vestidito. Sí, del vestidito. Uh-huh. Entonces ahora vamos a sacarnos la duda, que la gente pide mucho el tema de la peluquita. La peluca. Yo decidí trabajar con vellón de fieltro. Con vellón de fieltro, que uh-huh. realmente es muy a escala se trabaja, sí, parece sí, cabello sí. realmente. Queda muy natural, de verdad. Muy lindo. Entonces quiero presentar el material y explicar algunos tips para lograr la peluca. Perfecto, ¿vale? Te escuchamos. Gracias. Bueno, comenzamos entonces. Acá les tengo una buena cantidad de calidades diferentes de lo que llamamos el fieltro o el vellón de fieltro, que es esto, que es como una lana de vellón que no es muy, muy firme, que si tiramos demasiado se desprende. Y estaría interesante que ustedes aprendan a conocer este material, porque de acá podemos sacar muchísima cantidad de trabajos de peinados para muñecas. Entonces tenemos una calidad que es muy suave y tenemos una calidad que es más gruesa, que es como más rústica, que tiene más resistencia, para lograr efectos inclusive de barbas, efectos de bigotes. Podemos hacer lo que queremos y fantasía en los colores que tiene este material. Este material viene con una gama de colores infinita. Es maravilloso los colores que tiene. Para trabajar el material lo que yo hice fue trabajar en una cabeza de molde a la que le coloqué una esfera número 7, después que la cabeza estuvo seca, y lo que les aconsejo es forrar el telgopor, la esfera de telgopor que yo coloqué, de un color aproximado a el fieltro que vamos a trabajar el pelo, porque si quedaría en algún momento un poco de luz, que se vea el color, un color distinto no estaría demasiado bueno, sino más o menos parecido. De todas maneras, este fieltro que yo elegí no es exactamente el mismo que tiene la cabeza, pero lo que quería era que ustedes puedan ver la diferencia en el trabajo. Una vez que tenemos decidido el fieltro que vamos a trabajar, lo que hacemos es cortar, cortamos en línea recta, y nosotros necesitamos separar esta hebra en hebras muchas más delgadas. Entonces, lo que hacemos es separar y hacemos rendir de alguna manera lo que sería este material. Lo abrimos en un ancho que sea parejo, ahí, así. Y ahí vamos a trabajar con el pegamento universal transparente, que vamos a tomar la cabeza. Yo acá ya coloqué algunos para tener adelantado. Fíjense, si quieren ver cómo yo pegué todo alrededor de la cabeza. Ahí estamos. Acá, ok. ¿Cómo estamos ahí? Se ve, yo pegué todo un hilero alrededor. Ahora lo que voy a hacer es bajar para comenzar a colocar de la misma forma otra hilera para que ustedes puedan ver. Sostengo la cabeza de esta forma y tomo más o menos el ancho de separación de las hebras que yo hice y voy a colocar pegamento en esta forma. Trabajo ahí, coloco las hebras sobre la cabeza, sostengo con este dedo y con este lo que hago es presionar para que estas hebras se impregnen del pegamento que está debajo. Y con el mismo pomo lo que voy a hacer es colocar un poco de pegamento encima y presiono y estiro para que esto quede pegado. Este tipo de pegamento pega prácticamente en forma instantánea y seca muy rápidamente. De no ser así, ustedes se van a proveer de un secador de cabello con aire caliente, le pasan un poco y inmediatamente esto lo van a tener resuelto. Entonces, vamos a retirar del pomo esto que nos molesta. Pegamos ahí y vamos a volver a colocar otra vez el pegamento a lo largo, tratando de que sea en el tamaño que tenemos de las mechas que separamos con anterioridad. Yo voy a colocar ahí, voy a presionar para que estas mechas se impregnen del pegamento y otra vez repito esta operación todo el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es, ahí está, ¿ven? De esta forma, yo lo que hago es completar en forma circular hasta llegar en forma espiralada hasta la cúspide de lo que sería la cabeza. Una vez que llego acá, lo que hago es utilizar el vellón, lo enrosco sobre sí mismo, hago como si fuera un cordón, hago un nudo, lo cierro, vuelvo a desprender
y el nudo lo voy a pegar para que quede exactamente perpendicular a la cabeza. Cuando necesito tener en esta altura cabello que sea perpendicular a la forma que tengo, hago nuditos, como hicimos en un momento con la peluca de lana, hago nuditos y los voy a pegar en esta zona para completar el espiral que vengo haciendo desde el comienzo del contorno de la cabeza. Una vez que tengo esto, lo que necesito hacer es abrir las hebras, yo lo voy a hacer ahora con el poquito que tenemos, abro las hebras, mando todo el cabello para atrás, si tuviera toda la cabeza completa no queda ningún espacio libre, lo ato en esta zona, retuerzo y después traigo para adelante y ahí tendríamos más o menos el peinado que yo hice en el terminado, con la diferencia que este tiene todo el pelo colocado, entonces él abunda muchísimo y más volumen. Claro. ¿Sí? Y para hacer los rulitos, bueno, se enrosca sobre sí mismo el fieltro y se pone un puntito de pegamento. Y ahí tenemos los buclecitos o los rulitos que le queremos colocar. Hermoso. Si la peluca así lo requiere o el modelo que elegimos es ese. Uh-huh. Bueno, más adelante seguiremos con más modelos de pelucas porque es un tema que interesa muchísimo. Es lindo, muy lindo. Se pueden vestir mucho los modelos. Claro, claro. Darles un punto de realismo, ¿no? Con vellón. Con vellón. Y es muy económico. Sí. Muy económico. Sí, es muy económico. Con una madeja pueden hacer infinidad. Sí, porque viene una madeja rinde grande, muchísimo. Rinde sí, mucho. Rinde mucho. Para así amasar que, normalmente. Sí, sí, eso para con lo que hacíamos en el programa antes. El año pasado. Ahora ya se hace industrialmente. Los Chao. Pioneros. Nos Hasta vemos la pronto. Próxima. Chao.